Sí lo eres. He escuchado todo lo que me has contado. Y aunque me resulte difícil, te creo. Los últimos años has sido como un padre para mí. Y como tal te he querido. Siento mucho todo por lo que has pasado. Pero eso no te da derecho para quitarle la vida a nadie. Solo Dios tiene ese poder. Has cometido un crimen y un pecado. El peor que se puede cometer. Así que no me pidas que lo entienda porque no puedo hacerlo, no sé hacerlo. No esperes de mí consuelo ni compasión. Yo no soy así. Siento no ser el amigo que necesitas. No voy a denunciarte. Ni se lo diré a Paula. Creo que te lo debo después de estos años. Pero quiero que desaparezcas de nuestra vida. Tú y tu hijo. No quiero volver a verte nunca más fuera del trabajo. Ni que os acerquéis a mi casa o a mi mujer. Para mí eres un criminal. ¿Qué coño vamos a hacer? ¿Y yo qué sé? ¡Dios! Trae tu coche. ¡Que traigas tu coche! ¡Calle! Lo van a notar. Y entonces nada, joder, cálmate. Vamos a ver. No saben nada. Nadie nos vio. No tienen ninguna prueba. ¿No te das cuenta? Solo tenemos que aguantar. Se cansarán y buscarán por otro lado. Están interrogando a toda la facultad. También te va a tocar a ti. Bueno, pues que me interroguen. No me preocupa. Pero... una semana. Nada más. Todo esto va a durar como mucho una semana. Si conseguimos mantener la boca cerrada, se acabó. Ya está. Vale. Mira, ya está todo decidido. Está escrito aquí por mí. Confieso que descubrí que Marisa me engañaba con Daniel y los maté.
Y ya está. Firmas una confesión y eso es todo. Eso no te va a librar de un interrogatorio. Habrá interrogatorio. Mira, ya no puedo ir a la cárcel. No quiero morir allí. ¿Me entiendes, verdad? ¿Y tu hijo? Yo no sería un buen padre para él. Ricardo estará mejor con vosotros. Sé que Paula lo entenderá. También está escrito aquí. Es lo mejor, de verdad. No somos asesinos, ¿no? No sé qué decir. No hay nada que decir. La última noche, la noche que fuiste a su casa, ¿te dijo lo que pensaba hacer? No. Hey.